December 25th, 1990. Yeah! The little Dutch man. Yeah! Uy! Uy! You don't know? Ahí está, ahí está. No te la quito. Oye, Paco, no... Mira, se parece a... ¿cómo se llama? Al presidente de Irán. Al presidente iraquí. Oh, a Saddam Hussein. Sí, el bravo, el bravo. No. Oh, ¿con la gorrita dices? Sí, con la gorrita. Ah, mira, tu tío acá. Dale, dale un 15 acá, pa. Abuelito. ¡Oh! ¡Ah! Otro, otro. ¿Qué se me ocurrió? Sí, hace ratito le di un beso a mami con la boca abierta y con la. Mira, allá acá, baby. Jenny. Madman. Jenny. ¡Oh! Mira, acá. Hey, baby. No. Hi. Hi, baby. Oh, ya salió sin fuerza. The cat goes well with a slow suit. Let's put his jacket on. Hey, baby. Daniel. No, he loves Santa Claus. That's nice. Come here. And then Santa Claus was going like this, whispering, "Soy tu grandpa, soy tu grandpa." He must. My cousin's little girl, who's 9 months old, and then my uncle, who's my dad's brother, was telling my dad, "That's Chiriango and all this stuff," because he would tell Daniel that it's grandpa, and the other little girl didn't know him, so she would cry and just say, "Our baby." Are you serious? Johnny was about 3 when he had this. He's 1. Fits him a little big, but it fits still. You gotta buckle your jacket. Can't go without buckling your jacket. Uy. Ah, Daniel. Let me buckle. Los mecánicos. Okay. Go on. Now you can go. Órale, vente. Cuidado. There he goes, the little man. No le des por la tela, o no va a salir bien. Mira. And then last when we got home last night, the charger worked. Así es. Right. Give me 315 fall. Let me have. Así lo tienes. Ah, 316 now. A ver, Sally. Pero qué chamarrato. Era de Tony cuando todo. Ah, voy. ¡Vamos a la calle! ¡Daniel! ¡Vente! ¡Uy! Francisco. Solito. Francisco y Nina. Esta parte de Daniel. Oye, ciérramelo. ¡Oh, nice! ¡It's pretty! ¡It's pretty! Funny. Señora Alanis, ¿nos puede decir su nombre completo, por favor, y su fecha de nacimiento? Me llamo Elicio Alanis. Nací en 1910. ¿Dónde nació? En Cachupines. ¿Y quiénes eran sus padres? Marcos Alanis y Reyes González. ¿Cuándo fallecieron sus padres, oiga? Pues no tengo una idea, porque mamá hace como, ahora verás, como 10 años que murió ahí en Broadville. ¿Y su papá ya tenía más tiempo? Sí, no, papá ya tenía mucho tiempo. Él murió como de 60 y tantos años. ¿Y los abuelos de usted? Antonio Adanís y Felipa Garza, mis abuelos por parte de mi papá. ¿Y a ellos qué tal los conoció? A ellos,
como mi, pues me acuerdo como el modo de un sueño, porque ya estaba muy chico, yo ya tiro muy chico cuando ellos faltaron. ¿Y a usted nunca les platicaba, oiga, su papá o su mamá de algunos de los antecedentes, bisabuelos de usted, por ejemplo? Bisabuelos, no. ¿De dónde vendrían? Por ejemplo, ¿usted nunca oyó de algún Vicente Longoria o de Petra Alaniz? ¿No? Petra Longoria. Sí, la oí a mentar. Pero que yo me acuerdo de que la conocí o que no. Porque Petra hubiera sido que hace como 6 generaciones. Sí. Más o menos. No. Sí. A ver, platíquenos, oiga, ¿cómo se crió usted? ¿Cuándo vino para acá? ¿Cómo estuvo allá? ¿En Gachupines qué había o qué? No, allá estaba muy bien yo, gracias a Dios. Yo estaba mejor allá que cuando yo caí aquí. Oh, tiene que sufrir. ¿Eh? Tiene la gente. Vine a sufrir. Allá estaba muy bien, gracias a Dios. Porque allí no nos faltaba nada. No nos faltaba nada, gracias a Dios. Pero por la razón de que los terrenos estaban en comunidad, todos éramos, ¿el mismo dueño de todo? Sí, todos teníamos. Para comenzar, los burros no tenían dueño. No. Los burros. Así como le digo, yo allá estaba muy bien, me podía haberme venido para acá, en una palabra. A mí no me puede. A mí sí me podía. Al principio sí, estaba mucho mejor en mi México que aquí. Porque aquí, no nos querían los gabachos, pero ni te los puedo ver yo tampoco. A mí muchos me dicen, me hablan en inglés y que en inglés. Pues yo creía que era americano, ni no mande Dios, que aquí, pues que estoy aquí, estoy en mi terreno, y últimamente compré en lo mío, porque de aquí eran mis abuelos. ¿Oíste? De aquí eran mis abuelos. De aquí eran. Antonio Alaniz y Felipa Garza. ¿Eran de aquí? Ellos eran de aquí, mis abuelos. Los aventaron para allá, Punta Carabina, los pinches gabachos. ¿Cuándo los aventaron, oiga? ¿No se da una pues idea? Usted? No me doy ni idea cuándo los hayan aventado, pero pues yo todavía no nacía cuando los... Mire, yo vi unos documentos donde venden, fíjese, ¿dónde vendieron? Papá Silverio, Mano Marcos y Mana Valentina firmaron con la misma firma. Eran como 20 o 30 firmas, era la misma. Pues yo me acuerdo que mi tío Ramón Leal le decía a papá, cállate, para ir a hacer los pagos allá, aquí, sería aquí en el río. Aquí en Río Grande, Camargo. Más acá, pero por este lado. ¿Ves? Pero por este lado, le decía, ándale, cállate, para ir a hacer los pagos allá. Aquí estaban en, ¿cómo se llaman los pueblitos estos? La Joya. Ahí La Joya, por ahí vivían, por esos lugares. Preséntate tú, papi, antes de que, preséntate. Bueno, yo me llamo José Ángel Guajardo. Hijo de Simón Guajardo y Virginia Alaniz. Virginia Alaniz, prima hermana del tío que tenemos aquí. Mana Virginia. ¿Y dónde estamos ahorita? ¿Qué es la dirección aquí? La dirección aquí, estás en Edimburgo. La dirección del correo es 217A. ¿Aquí le dicen LOL o le dicen La Hielera o cómo le dicen aquí? No. La Hielera está más allá. Uh-huh. ¿Y aquí? ¿Qué es Montecristo o no? Aquí es lo más que... La tienda Alaniz. Alaniz Grocery. Alaniz Grocery. ¿Quién estableció esa tienda allá? Nosotros. ¿Usted mismo? Nosotros la hicimos. Aquí compré 10 acres y luego los estuve vendiendo por acre. A ver, siga platicándonos de este asunto de la tierra. De la tierra. Bueno, mi tío Ramón Leal, dice usted. ¿Mm? Mi tío Ramón Leal, porque era mi tío... El esposo de Mana Valentina. El esposo y de mi tía Valentina. ¿Le quitaba dinero a quién? A papá.
para venir a hacer los pagos. A mano Marcos. Sí, a papá. Que viene siendo que cuñado. Cuñado. Para venir a pagar los impuestos. Me acuerdo, estaba yo como de 8 o 9 años, cuando le decían, dale, cáite. Con esta palabra le caía a papá allá en el rancho de Las Ánceras. Las Ánceras. Sí. ¿Dónde mero quedan Las Ánceras? De Santa Mónica, aquí para el lado del sol se mete. ¿Por el otro lado del río? Sí, por el otro lado del río. El río San Juan. Uh-huh. ¿Y esta tierra es de este lado del río? Oh, ¿sí? Sí. Aquí venían a pagar los impuestos, ¿verdad? Aquí venía mi tío Ramón a... ¿Y esa tierra la perdieron cuando? Pues cuando el que mandaba a todo México se la pasó a este. ¿El presidente? No sé quién era el que estaba optando en ese entonces cuando les pasaron la... Porque todo el estado de Texas era México. Fue cuando la guerra... Todo el estado de Texas era México, era de México. Fue el por eso, nosotros estamos en lo de nosotros. Nosotros no tenemos culpa que otro desgraciado haya pasado ese terreno a otra nación. ¿Sería Santana? Yo creo que sí. Pero fue guerra, esta fue guerra. Y a Santana lo amenazaron. Lo amenazaron y como que yo creo que se lo echaron. Bueno. Entonces, quién sabe, pero esos papeles que yo vi fue donde vendieron a alguien de aquí de este lado. El papá tuyo, el abuelito mío y Mana Valentina. Que en aquellos años, Mana Valentina contaba creo que con 14 años de edad cuando se hizo eso. Entonces, una persona menor, ¿cómo iba a vender? Pues ¿y la misma firma? Pues yo entendía cuando papá Antonio lo habían echado para allá, a Punta Carabina. Sí, probablemente porque las firmas fueron firmas chuecas. Bueno, la venta fue fraudulenta, como dicen, un fraude. Bueno, eso sí yo no me acuerdo, yo no sé. Se me hace que son como... Pero sí. Lo que sí sé dónde está la guardarrayas donde llegaba México, porque estaba yo allí. Y ahí están las dos banderas. Señora Alanis, ¿eh? ¿A usted quién le platicó eso de que lo mandaron al hombre ese a punto pues de... Pues así supe yo, no puedo decir fulano, pero así se sabía. Sí. Así se sabía. Yo creo que era cuando decimos nosotros, se repatriaron. Cuando la guerra, que tuvieron muchas veces temor de que los hijos... La repatriada fue que los aventaron para allá. A unos matarían y a otros... ¿Se salvaron? Se salvaron. Corrieron. Pues, corrieron. Cuando usted estaba chico, que tenía unos 6, 7 años, ¿usted no se acuerda de la revolución aquí? De la revolución mexicana de Porfirio Díaz y de Carranza y de Villa y Zapata. Eso fue en 1910. Cuando yo nací. ¿Qué mes nació usted? El día primero de diciembre. El día primero de diciembre. Faltaba un mes para entrar el año. Pero fue el 910. El 1910. ¿Y no tiene usted recuerdos de la revolución? Pues bien a bien, no. Pero que yo me acuerde de que había... Que había tropas de los villistas con los carrancistas. Me acuerdo yo bien que una vez se quisieron encontrar en Gachupines y ni uno ni otros quisieron tenerla. ¿Tuvieron miedo? Tuvieron miedo unos y otros. Eso sí me acuerdo. ¿Ahí en Gachupines? Ahí en Gachupines. ¿Congregación Gatú? ¿Ora? ¿Usted cuándo vino a trabajar en el Desenraizo? Vine a trabajar, ahora verás, pues tenía 15 años. ¿El 25? El 25. Vine a trabajar a los Cerraices aquí de este lado. ¿Dónde exactamente? A Raymond Bill. ¿Quién lo ocupó a usted? Pues no sé qué me haya ocupado porque estaba muy mediano y no puedo yo... Y venía con el hermano mío, el mayor, Antonio Alanis. Ese era el que nos traía para allá, para Raymondville. ¿Y se quedaban en campos? ¿O dónde dormían?
En el abajo de los mezquites donde quiero dormíamos. Sí. ¿No le salían animales? ¿Eh? ¿No le salían animales, alacranes o víboras o todo eso? Pues todavía, pero pues, allá está quien nos salvaba. El señor. De los mayordomos suyos, ¿no se acuerda quién eran los mayordomos? No, ¿para qué voy a decir yo que? Aquí tengo una cortada, que aquí tengo el cicatriz todavía. Cuando me di una cortada y andaba en los de Cerraches para allá, para la hora de Remobil. Andábamos 10 de allá de Gachupines, en los desaiges. ¿10? 10 de allá de Gachupines. ¿No se acuerda quiénes eran? Pues era Longino. Longino. Longino, era Perfeuto, mi hermano, y era José de qué, Linacia, que todavía vive, que es como idea mía. No sería gracia. ¿Quién es Linacia de qué? Pues no me acuerdo bien a bien, pero era, Linacia se llamaba la mamá de ella. De él, sí. Y que venía siendo de la gente de este Miguel Cantú, el que está casado con Elvia, la hermana de mi vieja. A esa gente, Antonio Cantú. Antonio Cantú era mi tío Rafael. Aquí vivía por la Chuños, por aquí vivía, yo ahora vivo en Misión. ¿Cómo así? Tony Cantú. Es hijo o tío, sobrino de Merejilda, por ahí va. Sí. De los Sánchez. De Lupe Sánchez, sí. Pues, ya. Hay muchos puntos que, pero necesita uno. Que es que de mana Virginia, tú. Qué cosas vendías tú, como hace años. Oiga, hace como unos 5 años o más lo vi a usted. Lo vi más viejo que ahorita. Sí, lo estoy notificando. ¿Miré? Lo vi más viejo que ahorita. Yo no pensaba que fuera tal. Pues tiene más, ¿cómo le dijera? Más mentalidad que yo. Usted que me saludó ya no podía yo con su mano. No, si hay muchos que los pesco. Oiga, usted tiene esa edad, me dicen. Pues está más fuerte que yo. De la edad de este. 88 años. Ando sobre los 88 porque soy el 10. Sí. Señora Alanis, ¿qué recuerda usted de la señora Virginia? ¿Eh? Lo más lindo porque pues la víamos como hermanita de los otros, como hermana de mis papás. Sí, porque era mayor. De lo mejor. Mamá era del 95. Del 95. Sí. Yo tengo el registro de ella. Ah, sí. Y el de papá también. Papá era del 93. Déjame ver, a ver si hay el retrato de mamá. ¡Qué chula! Anoche anduve buscando el, porque no andaban desparramados. Con la hija más chiquita, con Lucita, mi hermana, con esa estuvo hasta que murió. ¿Cuándo murió? Mamá, hace como 10 años. Déjame lo enseño aquí. El retrato de su mamá. Nadie vio a mamá como yo y mi hermanita Lucita, la más chiquita, porque yo me afilaba de aquí mes por mes, oye, a ir a ver a mi mamá, oye, tío, y a llevarle, oye, sí, algo. Oye, tío, usted trabajó cuando se vino para acá, trabajó ajeno, ¿verdad? Sí. Ok, y todos los patrones suyos eran americanos. La mayoría eran americanos. Uno se llamaba, ¿cómo se llamaba, hombre? Bueno, está bien. El Johnny Hapsun. Sí. Johnny Hapsun. Pero ese sí fue el segundo patrón que conocí yo cuando pasé para acá. Y luego trabajé con Luis Ruiz, pero era muy americanado, no era mexicano. ¿Pero qué quiere decir usted, americanado? ¿Qué quiere decir? Que era muy aprovechado con nosotros los mexicanos, era mexicanado. Ah,
Anti-mexicano, anti-mexicano. Anti-mexicano. Porque lo que sea se ha de decir. Muy gachos. Claro, lo que sea se ha de decir. Y yo todo el tiempo se los decía y se los decía en su cara. Aquí teníamos un bolillo que le decían la rabia. Yo trabajé con él. ¿La rabia? Sí. Yo trabajé con él y quiso hacer lo que hacía con mis mexicanos, pero conmigo se jodió. Porque una vez por la calle esta en La Blanca, llegó echando madres en español y en inglés, y le dije, hey, le dije, ¿qué traes? Dijo, ¿y por qué me dices que qué traigo? Dije, porque dicen que tú eres como la chingada, le dije, pero yo no me quedo muy atrás, y pesco la izquierda, mano. Pero no, se fue. ¿Eh? La rabia... Le trae balamures, hacía dos riegos yo solo, dos riegos, por Dios santo, le traía por la calle esa. ¿Y el patrón era él? Él era el patrón, y llegó echando madres, y hoy le dije, pues, yo estoy bien aquí, pues que se había quedado atascado, era mucho pobre, y yo que no sabía si lo habían atascado allá, porque tiraban el agua. Bueno, la rabia fue patrona del compadre Güero, que me hace, si mal no recuerdo. Viejo muy infeliz ese. Sí, dice, pues le decían la rabia por algo. Pues conmigo se jodió. Conmigo se jodió. Es que él y varios cabrones. Yo te traía, ¿con qué quererlo? Todo el tiempo. ¿Y todavía? A ver. No, aquí, no. Aquí me quité a cuatro cabrones. Ahí en la tienda. A los cuatro me los quité yo solo a las 10 de la noche. Bueno. ¿Eh? ¿Eh? Estela no está aquí, anda pa'. Para el norte y viene ahora a mediodía. ¿Eh? No. No, yo no sé inglés. Yo, es como digo, siempre procuré. Sí. No, es como que te dijera, no atenerme a ningún cabrón para acabar temprano. Todo, y no califico todavía, para que me den. ¿Nunca le ha pegado la estapilla a usted? No conozco nada de eso, de ayuda, ni una chingada, no he calificado, porque desde que pasé para acá a trabajar, chingada. Yo viví en la hielera, ahí tenía mi buena casa, dos solares, luego de ahí me vine para acá, compré aquí, con todo un 10 de acres, y luego puse la tienda. ¿Cuándo iba a que me dieran, iba a estar esperanzado que me dieran los cabrones? ¡Nadie! Que lo balafiaron ahí no hace mucho, por lo que bueno, me... Bueno, eso hace, no hace el año. Ah. No, un hijo de Reyes. Un hijo de mi compadre Reyes. ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llama. Pero eso ya pasó. Casi ya, no, casi sí. yo no me di cuenta. Un hijo de Adolfo Ramírez. De Adolfo. El de Santos Alanís. Santos Alanís, Santo, hermana de Ramón Chiquito. De Ramón Chiquito y de hermano José Alanís. Sí. Sí, porque Pedro, mi hermano, se casó con una hija de Santos. ¿Ah, sí? Sí. Pues, pero ser de la gente, ¿no? Pues, no, nada. Porque ellos eran los Alanises de los Alanises, probablemente de las bonitas. No de los Alanises de nosotros. ¿Qué dijo ahorita usted? De mi tía Chonita, era Alanís de las mujeres. Sí. Ándele. Ya eran las mujeres. Y papá Silverio Alanís de allí de Gachupines. Sí. Mi tía Silverio de Gachupines. Quién sabe, a lo mejor se regaron antes allá y no nos dimos cuenta nosotros. Mira, con el micrófono allá. Pero. No, entonces, el oriente de. Usted no. Cuando se vino para acá, pues antes del 48 o el 48, ¿nunca vino usted de Bracero? Sí. Cuando los braceros especiales, hubo un tiempo que había braceros especiales, fue cuando yo pasé de bracero para este lado y cumplí el contrato, y luego fui a que me dieran en Hidalgo un nuevo contrato, porque
porque este, se me había cumplido el contrato y no quería estar de mojado aquí, uh-huh. sino que y la familia la tenía aquí estando contratado. Y cuando fui a que me dieran nuevo contrato, me dice el oficial de allá del puente, me dice, ya se te cumplió el contrato, si tu familia donde la tienes, pues, no le quisiera decir, le dije, esa palabra quiere decir que aquí la tienes y no deberías de haberla tenido aquí, me dijo. Pero yo como no ha sido muy atrasado, dijo, no deberías de haberla tenido aquí, sí. Es como usted dice, le dije, pero lo voy a poner a usted, le dije al jefe de algo, le dije, pero yo lo voy a poner en lugar mío, le dije. ¿Qué hacía usted siendo usted yo y que usted estuviera aquí de contratado especial y que le llegara a su familia a la 1:00 a.m. al rancho donde usted estaba trabajando, cruzaron el río y se vinieron a dar donde usted estaba? ¿Qué iba a hacer usted? ¿A darles con la puerta en la cara o a decirle pásale, hija, a su esposa? ¡Ah, dijo, qué dura me la puso! Dijo, pelado de Dios. ¿Era hombre mexicano? Mexicano. Entonces, le dije, ¿cómo? ¿Qué iba a hacer usted? Dijo, pues no. Dijo, pues abrirles la puerta para que se metieran. Así me pasó a mí. Le dije, y ahora quiero que me haga ver usted que, cómo le hago, porque yo quiero comenzar a arreglar mis papeles para no estar ilegal de este lado. Quiero comenzar, si mañana se pudiera, mañana te voy a dar que te devuelvas, dijo, pero mañana vas y te retratas para pasar. Pues como entonces no se batallaba para arreglar, él consultaba nomás ahí el puente, de aquel ladito nomás, el cónsul americano. No, que ahora estará en Monterrey, tiene añales, pues desde que arreglé yo. ¿Arregló el 48? El 48 arreglé. El 47 pasé de contratado especial. Bracero. Bracero. ¿Y de bracero dónde trabajó? En, ahora verás, de bracero, pues con un patrón. ¿Aquí en el valle? Aquí en el valle, con un patrón que venía siendo la esposa de él, del patrón, y mi señora primas hermanas, tanto que le dimos hasta a una niñita a ellos porque no tuvieron familia, ya murieron los dos papás de mi hija que le dimos a ellos. Sí. ¿Pero mi hija vive todavía? ¿Mi hija? Sí. Sí, está allá en Dallas, se fue para allá. ¿A qué edad se la dieron? Se la dimos como de una edad de un año, y se las trajimos nosotros y se la pasamos por el río y aquí la arreglaron ellos, le sacaron pasaporte. ¿Y ellos qué eran, americanos o mexicanos? Mexicanos, era prima hermana de mi señora. ¿Quién era el señor? Era Librado González, tenía gasolineras ahí en el pueblo y tenía casas de parte. ¿Pero dónde? Ahí en Edimburgo. Ah, ¿quién de Edimburgo? Ahí en Edimburgo, yo trabajé 3 años con él y a la última vez que ya no quise. Que ya no quise trabajar porque yo era mayordomo allí, yo era patrón, yo era tractorista, yo era regador solo. Y a mí no me daba compañero. Le ayudé a los 3 años porque él fue el que me ayudó a arreglar los papeles y el pasaporte. Le dije yo una tarde que llegó al rancho, porque yo estuve 3 años en el rancho de él. Y llegó, le dije, ya se va, compadre. Y ahí éramos compadres. Dijo, sí, ¿por qué? ¿Qué se le ofrece? Se me ofrece hablar con usted, le dije. Sí, dijo, dígame. Dije, quiero que me aumente el precio, le dije, el sueldo. Me pagaba 30 centavos la hora. A 30 centavos me pagaba la hora, 3 años que estuve con él. Le dijera que me aumente un poquito. Le dije, dijo, pagarle más no puedo. A los machos me dijo, pagarle más no puedo, pues yo ayudarle más no puedo tampoco, como me está diciendo usted, le dije, yo le estoy contestando, si no me da un poquito más, siquiera 10 centavos más la hora, le dije, ya no le ayudo, o sea, haga como usted quiera, me dijo, pero no le pago más. Bueno, le dije, procura usted checar su rancho en la mañana, porque a lo mejor no amanezco aquí, así le dije.
¿Bueno? ¿Quién habla? Elisa. Irma. Irma. ¿A quién buscas? Estelita viene, le hablas como las tres chanzas que aquí esté, porque fue justo en ayer y ahora viene. Ándale. Porque era el patrón, pero yo como era el trabajador, yo también tenía derecho a hablarle como me correspondía hablarle, y a lo derecho. Le dije, pues entonces procura checar tu rancho mañana en la mañana, le dije. Porque como puedo amanecer aquí, puedo no amanecer aquí. Como así lo hice. Y nomás se fue él. Y le dije a Toche, le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a hablar con Eugenio, el patrón de el mayordomo de Johnny Hampton, el americano, pues no vivía nomás que al otro lado del liche. Y se voy a hablar con él a ver si me da trabajo el americano. Así lo hice, y arranqué a pie. Ya llegué, ya se iba a sentar el mayordomo de Johnny a cenar. Le dije, dijo, ¿qué te ofrece, Lico? Así me decían, Lico, pues era vecino. No, le dije, cena y después hablamos. No, dime qué asunto traes. Entonces le dije, yo quiero que hables con el patrón a ver si me da trabajo. Le dije, pero cena primero. Ah, no, dijo, vamos a hablar con el viejo, dijo. Y se levantó de la mesa y nos fuimos. Iba a sentarse también el viejo a cenar cuando le caímos en la puerta. Y le diría en inglés, tal vez, pues no sabía nada español el bolívar. Diría en inglés qué se ofrecía. Ya le dijo, pues el hijo viene a buscarte para ver si le das trabajo. Sí, le dijo al mayordomo de él. Le dijo, mira, acá casa que está allá, dile que es de él, que se venga, si se quiere venir ahorita, que se venga ahorita. Así le contestó el bolío al mayordomo. Dile a Lanis que ahí está acá casa, que es de él, que se venga a trabajar aquí con nosotros. Entonces, ¿no todos los bolíos se portaron mal con usted? Ese sí fue bueno. Porque yo fui cuerda con... Era por todas las buenas cabrones casi que estaban allí. Ahora te voy a decir por qué. Entonces, pues yo no fui, me vine. Fui, prendí el tractor, chingado, pegué la trailer y empecé a entrar los tiliches, chingado. Y vine y los cargué acá. Luego fui y dejé todo allá, en el rancho. Y luego... que en la forma que el Bolívar era bueno conmigo, una de las veces cuando la helada grande fue el 40 y, fue el 51 o el 52, la helada grande que cruzaron todos los árboles. El 49 y el 51. ¿Eh? Hubieron dos heladas, el 49 y el 51. La del 51 fue la pesada, chinga. Sí. Ahí estaba yo con el Johnny ya. Y entonces, oye, ¿en qué parte? Ahí está por la 107, en el canal grande, ahí ese pedazo de ahí. Por ahí anduvo Mano Chico podando naranjos. Sí, lo creo. Por aquí el área, sí, esta. Bueno, sí, usted. Y Mano, mi tocayo Eligio, hermano Chico. Sí, también. Aquí inventaba mucho la Macol, la calle Macol, chingada. Y ahí, ¿cómo siguió con el trabajo luego, verdad? Ahí con el Johnny, con el americano, luego. Entonces, cuando se dieron los naranjos, sembró algodón en un 60 que tenía ahí. Entonces, el algodón estaba ya para abrir, más bien para abrir, y le dijo al mayordomo, le dijo, Eugenio, le dijo, dile a Lanis que quiero que me riegue estos 60 acres lo más pronto que se pueda. Y que me pida manos. Pero yo quiero... Pues sí, porque él quería echarle... Y como había trozado los árboles, estaban retoñados, quería que se regara el algodón y se regaran los troncos de los árboles. Pues ya, le dije... Pues dile a Leone que lo que necesito, le dije, son dos cosas, pero... Si no las hay, las dos cosas que necesito,
no puedo hacerle lo que él está ordenando, le dije. Dijo, ¿qué es lo que necesita? Me dijo el mayordomo. Dije, quiero la troca, aunque casi no sea real todavía, le dije, pero para de aquí al canal grande, la hago bien por los naranjos del mismo viejo. Bueno, dijo, pues dile que la troca la tiene. Entonces dice, ¿cuál es otra cosa? Quiero el canal, era un canal de concreto que pasaba por la tierra del Johnny. Le dije, quiero el canal que no tenga agua nomás yo por ese canal. Así le dije, no quiero nomás el canal para mí, mientras que te riego los 60 acres. Dijo, y como el viejo del Johnny era de los miembros de la oficina del agua, pues al fin volvió el chingado, pues era chingón ahí. Entonces le dijo, sí te doy el canal. La troca, ¿para qué la quieres? Para nivelar el agua, dije. Yo el canal lo quiero abierto, el canal lo quiero abierto y checado, y abrir seis válvulas, quitado los comales, y el canal que esté lleno, y que estén las seis válvulas abiertas, y el canal lleno. Lo que hacían los trabajadores del Yone, en una semana con todo y noches, se los hice en un día yo. En un día. Lo que hacían ellos en toda la semana con todo y noches. ¿Usted traía cinco o riegos o seis? ¿Yo? Un riego en cada válvula. ¿Eran seis riegos? ¿Seis? Yo fui regador, por eso le digo. Que dijeron los trabajadores cuando se había llevado el mayordomo para... Ah, cuando me pidió manos el americano. Pídeme manos, Alanis. Con uno tengo, le dije. ¡Uno! Sí, le dije. Para que esté dándome el grito que ya salieron las tiradas. Y que si viniera pronto, para uno abrir y el otro cerrar. Yo abriendo o cerrando y el otro abriendo. Y ¿qué tal estaría el agua? Por las resolladeras estaba saliendo agua de arriba y la palpona chingada. El canal era de concreto y estaban checados con los... Oye, ¿y por cuánto le pagaban la hora? A 40 centavos. Bueno, 40 por 6 eran 6 riegos. Debían de haberle pagado 2.40 la hora. Pues ya le digo. Así es. Pero no. No, así. Así es. Porque yo anduve regando también, dos riegos, por uno solo. Yo, a ese que le regaba yo dos riegos, que era la rabia, ese sí me pagó a 1.20 la hora. El más gacho. El más desgraciado. Y si la escuadra y la mía es 32, las balas entran en el pecho de los dos. Es corrido. ¿Esa la tiene usted, ya tiene mucho tiempo con ella? No tengo mucho tiempo con ella. Tenía una, he tenido muchas y de varios calibres y... Carlos and Sandra Gomez cutting their cake at their wedding. Who's that? Luis? No, not Luis. The mother of the groom, Mrs. Gomez. That's Lourdes Lozano. Lourdes, where do you live? Where do you live? Laredo. She lives in Laredo. Yeah. And who else is there? There's Carlos and Sandra. A bunch of people behind them. This is the sister of the groom and the brother. Queremos invitar a todas las personas que vinieron a la boda hoy esta noche, por favor. Was a moment like this? Do you remember?
July the 2nd, 1991. The baby will turn 4 months in 5 days. She is beginning to grab things with her hand.
Muchas felicidades y ojalá y se conserve así. Ah, bueno. Llegaste a 15 años, pero no me alcanza a hacer tiempo. Vente, Maya, le vamos a poner todo. Cuando llega el tema. Ya lo saludé a Sergio. Sí, Sergio, se llama. Sí. Sí, lo conozco. A lo mejor platicando, ahí se ponen. Él está estudiando también. ¿Dónde estudia? En Kingsville. ¿Oh, sí? En ¿Y dónde viven ustedes? Yo vivo aquí, pero él está allá. ¿Tú fuiste a la high school ahí en Misio? ¿Mande? ¿Fuiste a la high school? Mi hermano te recibió ahí para... Ok, ¿y tú de dónde te recibiste? De ahí, no me recibí, de diciembre salgo. De Kingsville. De Kingsville. ¿Y dónde fuiste a la high school? En McAllen. En McAllen. Sí, aquí estudiaron en McAllen. Bueno, aquí estudiaron en la primaria, aquí. Uh-huh. Aquí en el Tapia. Aquí. A ver, platícame la primera vez que llegaste tú aquí al rancho. Bueno, nosotros nos casamos el 69. El 4 de julio, y como a los 3 meses vine con Tochi y Macario, nos trajo a Macario y Tochi para acá, y a mí me gustó mucho. Parece que aquí todavía no estaban estas casas cuando nosotros venimos, pero luego tu tío fue construyendo y terminó, y luego Hilda, allá se casó Hilda, y se fue para... No, fue Mena y Reulo. ¿Quién? ¿Fueron ustedes los de la casa? Ah, era mi suegro. Mi suegro tenía esa casa, papá Simón. Tenía esa casa y luego murió papá Simón y luego ya se quedó Reulo y tú, ¿verdad? Con la casa. Y luego ya después Hilda construyó esta casa, ¿verdad? Construyeron ellos esa casa. Y pues fue de venir seguido y luego que tu papá compró mueble, pues ya... Veníamos más seguido a ver a tu tía Tana y tu tío Plácido, porque pues Tana y yo nos hemos querido como hermanas, la misma familia, que es, porque es Cantú también ella. Y no, pues nos hemos hallado muy bien con la familia y estamos muy contentos de estar con la familia, con ellos. ¿Tú conociste a papá Simón bien? Sí, lo conocí muy bien, sí. Él iba para Río Bravo y estaba con nosotros allá. Estaba con Toche y luego se venía, lo traían Toche y Macario. Él no oía bien, él había perdido su oído, pero era muy linda gente. Bueno, yo lo aprecié mucho porque conmigo fue muy buena persona. ¿Cómo se veía el señor? ¿Alto, chaparro? ¿A quién se parecía? Era alto, delgadito, se parecía a Pedro. A Pedro Guajardo, se me dice que se le daba un parecido a Pedro. Muy simpático, muy atento él, muy querendón con los nietos. A ti yo creo, no sé si te conoció, a Juan, a Miguel y a ti los conoció. Porque él murió, ¿qué? ¿Como el 67, 68? Como el 68 se me hacía, a mí no sé si estoy echando mentiras, porque no me acuerdo. Apenas Tana se ha de acordar en qué año falleció él. Pero sí teníamos... ¿Y a mamá Virginia, mami, la conociste tú? Sí, la conocí cuando estaba muy grave. Yo no la conocí, que ella me conociera a mí, no. Estaba ya muy grave y yo a ellos los conocí porque cuando ellos estaban con su mamá muy grave ahí, Oliverio, mi hermano, iba y me traía carne y me decía, hazles un taco a esos pobres muchachos que están ahí sin comer, no tienen ahí nada y pues no había estufa. Y decía, y cuando yo conocí a Ángel ahí, lo conocí la primera vez y estaba hincado y dormido así en la cama de ella, hincado en el suelo y dormidito así. Me dio mucha lástima con él, dije, pobrecito, pero... Sí, por favor, o le puedes dar al uno, mírame. No queriendo. Sí, lo hallé ahí dormido así. Y dije, ay, pobrecito, está dormidito cuidando a su mamá.
Y fue como yo lo conocí a él. Y ya después, sí, a tu papá. Y luego después falleció ella y Ángel se quebró una piernita. Ahorita, a ver. ¿Tú conociste a papi dónde? Cuando estaba cuidando a tu abuelita. ¿No lo conociste en un baile? Bueno, lo conocí, lo vi después. Pero yo a él lo conocí ahí cuidando a tu abuelita. Ahí estaba él cuidando a tu abuelita y estaba dormidito así en la camita donde ella estaba. Y ahí y después dije, ay, pobrecito. Pero no me llamó mucho la atención, sino que después que falleció la señora, yo lo conocí en un baile. No, todavía vivía ella. Lo conocí en un baile y andaba malito de una pierna que se había quebrado. Y yo dije, no, pues chance que sí pueda bailar. Sí. Hoy me nombró y salí a bailar con él y ya me gustó el peladito, pues así nomás para bailar, porque bailaba muy bien. ¿Él ya era muy chiflado? Un poquito, no tanto, pero ya después hizo chifladito. Pero yo lo conocí ahí y ya después me fue siguiendo. Donde quiera que yo andaba, le decía yo, me decía, ¿dónde van a ir en la noche? Le decía yo, no, pues vamos a ir allá a la Colonia de La Paz para poder venir a Río Bravo a un baile yo. Pues para bailar con otros muchachos. Y no, fíjate que iba a dar donde nosotros andábamos. Yo no sé cómo, pero él iba a dar allá el briboncito. Y no, pues ya lo conocí y ya. Duramos, luego se operó del apéndice. Bueno, yo me enojé porque él andaba con otra chiflado. Válgame. Y entonces perdí con él. ¿A otra que también andaba siguiendo? Sí. Y me enojé con él y luego yo prometí, porque él se operó del apéndice y se puso muy grave. Y yo le prometí a Diosito que si él se aliviaba, que yo iba con él a la iglesia a pagarle esa manda. Y pues fíjate que el hombre se alivió, gracias a Dios. Y luego pues en la pagada de la manda, de la promesa, ahí fue donde me volví a conformar con él. Vale. Y ahí ya no me dejó en paz. ¿Y te seguía más? Sí, pues más chiflado y más chiflado. Y no, pues dije, no, pues ni modo, voy a tener que casarme con él, ¿qué le hago? Y nos casamos el 4 de julio. Pero, ¿ya habías venido aquí al rancho? No. ¿Viniste 3-4 meses después? Como 4 meses después de casada, porque yo no conocía para acá ni sabía dónde vivía él. Nosotros cuando nos casamos nos fuimos a vivir al rancho donde vivían ellos allá en Río Bravo, ahí en el ejido de Santana. Ahí vivimos como unos 2 meses o 3 y luego nos fuimos para Río Bravo. Desocuparon la casita que tenía él ahí en Río Bravo y nos fuimos a vivir ahí a la casita. Y allá vivimos, en la casita que él tenía. Allá vivimos después. Y ahí él pues entró a trabajar a una gasolinera. Y luego ya después entró de canalero. Y trabajó varios años de canalero. Y luego ya le arreglé pasaporte para acá. Mami nos arregló la ciudadanía. Y luego yo le arreglé pasaporte para acá. A ver, pero explícame, ¿cómo fue que tú pudiste arreglarle a él? Bueno, en esos años era más fácil para arreglar. En esos años, si había una persona ciudadana americana, el hombre o la mujer podía arreglarle al esposo y a los hijos. Entonces yo, mi tía Reina, una tía mía, ella me ayudó bastante a arreglarles. Y le arreglé a él y les arreglé a ustedes pasaporte. A los, pues eran los ustedes 3 y Ángel 4. Les arreglé pasaporte a los 4. ¿Pero cómo era que a ti quién te ayudó? ¿Mi tía Reinita? Mi tía Reinita me ayudó. Digo, en el sentido de que ella, como sabía el inglés, ella me llevaba aquí, me llevaba allá y fuimos a la corte y mami también. Porque decía, mami, no me quiero morir sin arreglarles, hijita. Vamos a arreglarles a los niños para que ellos no tengan que estar batallando aquí. Ahora, pero ella, abuelita, porque ella era ciudadana. Mi papá era nacido en el rancho El Capote. Entonces, en esos años que él se casó, una persona que se casaba con un ciudadano le daba ciudadanía a la esposa. La esposa tenía derecho a ciudadanía. Y por eso ella arregló. Y luego ya después
arreglamos nosotros, arreglamos todos. Bueno, y de los hermanos tuyos, mami. Bueno, uh-huh. Primero, ¿dónde nació la abuelita? ¿Cómo se llamaba cuando nació ella? Mami nació en Villa Mainero, Tamaulipas. ¿Qué año? El 1901, el día 6 de febrero. ¿Y el nombre que le dieron a ella cuando nació? Aguedita. Aguedita. ¿No tenía otro nombre? María Águeda. María Aguedita, probable que sí. María Aguedita, probable. Okay. Ese fue el nombre que ella tenía. ¿Los padres de ella? Bueno, mi abuelita fue casada con mi abuelito y tuvo 4 hijos. ¿Cómo se llamaban, mami? ¿Quién? Tus abuelitos. Mis abuelitos. Mi abuelito se llamaba Patricio Morales y mi abuelita se llamaba Reinalda González. Sí. Y tuvieron a mi tío Güero, mi tía Melquiades, mi tía Paulita y mami. Fueron los hermanitos que ella tuvo, o sea, los hijos que tuvo mamá grande. Entonces, papá grande vino de trabajar en la labor y estaba haciendo mucho calor y él se metió y se bañó con agua fría y luego se murió. Tenía él, parece que 18 años o 19 años. Yo, como te digo, no lo conocí. ¿Patricio? Sí, papá grande, Patricio. ¿Y ya tenía varios niños? Sí, tenía varios niños. Mamá grande se casó de 13 años. Parece que de 13 años se casó mamá grande. Entonces, mi abuelita quedó, creo, a los 20 viuda y a los 22 se casó con papá grande Ponciano. Era el otro abuelito que tuvimos nosotros, que ese sí lo conocimos. Y a mamá grande tuvo a mi tía Reina, a mi tío Arturo, a mi tía Eva y a mi tía, no me acuerdo el nombre de mi otra tía, que fueron otros 4 que tuvo, otros 4 hijos. ¿En total tuvo cuántos entonces? 8, 4 del primer esposo y 4 del segundo. ¿Y ¿Qué tan bien la conociste a ella, mami? Oh, muy bien. Nosotros nos veníamos a la escuela con ella. Y era bien linda con nosotros, mi abuelita. ¿Cómo le decía? Mamá grande, le decíamos. Mamá grande. Y era muy buena y a mí me tenía chiflada. Y los demás nietos se enojaban porque decía, ¿cómo a Julia la chifla y a nosotros no nos chifla? Y decía yo, pues, quién sabe, a mí me quiere mucho. Yo era muy obediente con ella, ella nunca la desobedecía para nada. Y ahí en la Colonia de La Paz, ahí estuvimos en la escuela, Vicente, Raúl, Guadalupe, Nena, mi hermana y yo. Y Abasi y Blanca ya no estuvieron en la escuela ahí. Pero sí. ¿Pero porque ellas eran más chicas? Sí, más chiquitas que nosotros. Ya ellas cuando mi papá murió, dice, mami ya buscó por venirse al pueblo para estar más cerquita de mamá grande, atenderla y para atendernos a nosotros que íbamos a la escuela. ¿Y el pueblo era Río Bravo? Río Bravo, era el pueblo, Río Bravo. Pero ¿la Colonia de La Paz dónde estaba, mami? Ahí estaba pegada a Río Bravo, donde está la iglesia de San Juan, ¿nunca has sabido tú? Bueno, ahí como a media milla para allá era la Colonia de La Paz. Pero no es donde está la difusora, todo eso, donde estaba la difusora antes. Pero no es donde naciste tú. No, yo nací en el rancho Cayetano, se llamaba Cayetano el rancho. Y mi mamá fue de paseo y a los 7 meses yo nací ahí. Pero ella vivía acá. Ella vivía en el rancho, sí, en el rancho La Gloria, se llamaba el rancho de mi mamá. ¿Dónde estaba La Gloria? Estaba cerquita, un día de estos vamos a que la conozcan. Estaba pues ahí cerquita de Cayetano, estaba cerca, como a unos 5 kilómetros sería. ¿Qué lejos está La Gloria de Río Bravo? Oh, está lejos, es donde vive Raúl, mi hermano. La Gloria es donde tiene las vacas, donde tiene las cabras, ahí en el rancho de La Gloria. ¿Qué lejos, como una hora, media hora o puede dos ser, horas? Puede ser una hora, hora y media, pero no está lejos, está cerca. ¿Y ahí es donde te criaste tú? Sí, yo me crié en La Gloria hasta como cuando murió mi papá y a mami. Yo cumplí 15 años
en mayo y en febrero murió mi papá. Bueno, así es. Y en La Gloria, cuando la gloria. Ahí te criaste en Mira, La Gloria. Mira, en La Gloria, pero enseguidita estaban los Osunas. Entonces, en el rancho Los Osunas, ahí compró mi papá Última Hora. ¿Ves? Era el rancho La Gloria y acá estaban los Osunas. Como de aquí a allá donde daba la vueltecita, por así, así. Donde da la vueltecita a la calle está. Uh-huh. Ahí me crié. ¿Y ahí fuiste a la escuela? Mi papá nos llevaba un maestro a la casa. Cuando estábamos chiquitos, nos llevaba un maestro a la casa. Porque él no quería que estuviéramos en ninguna otra parte, en ninguna otra casa. Sino nomás así, él nos llevaba un maestro a la casa. ¿Y ese maestro venía una vez por semana, varias ahí veces? Ahí vivía con nosotros. Oh. Ahí vivía, sí. ¿Y quién era ese maestro? ¿No te acuerdas? Fíjate que no me acuerdo, el profesor. Dice Ángel que le vio un... Ah, no, es otra persona. El profesor Octaviano, pero no me acuerdo del apelativo de él. Era un señor moreno, gordito. Uh-huh. Y la señora era blanca, delgadita, alta. Pero no me acuerdo cómo se llamaba ella. Uh-huh. Bueno, y de ahí fueron... Bueno, ¿y cuándo ibas a la Colonia de La Paz? Cuando estábamos con mamá grande ahí en la colonia, ahí vivimos. Ahí íbamos a la escuela. Mamá grande vivía en un ranchito así cerquita. Y luego estaba la escuela para aquel lado del camino, donde era antes la difusora. Ahí vivía mi... Ahí fui a la escuela. Ahí era la escuela, sí. Bueno, y de los hermanos grandes, mami, mi tío Lico, por ejemplo. Sí. ¿Dónde nació él? Lico nació de este lado. Lico nació aquí en Hidalgo, con la familia de mi papá. Con los Cantú, aquí en el rancho El Capote. Oh. Ahí nació Lico. ¿Quién más nació aquí? Bueno, pues, como te digo, Paulita, y mi tía Melquiades nació aquí. Bueno, pero de la familia tuya, mi tío Lico. Ah, Lico, nomás. Nomás Lico, y nosotros nos arreglamos ciudadanía, pero nacidos aquí nomás Lico. Bueno, y mi tío Lico nació aquí y luego abuelita y abuelito se fueron para... Para México, porque mi papá quería tener un rancho grande donde tener bastantes animales, bastante ganado, bastante... Por eso él se vino del otro lado, porque él pegó un guayín con animales y cruzó el río y se vino a vivir de este lado. ¿Qué edad tenía mi tío Lico? Pues no sé yo, porque pues tu tío Lico era el mayor de nosotros. Podía haber tenido unos 5 años o más. Bueno, ¿quién nació después de mi tío Lico? Lico, Oliverio, porque fue Juan de Dios, Arnoldo, después María de del Neri, primero que Lico. ¿O primero? Juan de Dios, Arnoldo, María del Neri. Mi mami tuvo más, que no conocimos nosotros, que nacieron antes de tiempo, 2 veces cuatitos. Uh-huh. Y luego ya María del Neri. Y luego ya era Lico, y luego Nena, y luego Vicente, Raúl. Bueno, mi tía Nena. ¿Cuándo nació mi tía Nena? ¿O cuántos años más grande que tú es mi tía Nena? Nena que yo son como 2 o 3 años, o 2 años, supongo que 2 años. ¿Y mi tío Oliverio es más grande que mi tía Nena? Sí. Como si es mayor. ¿Y él es como 4 años más como grande? 4 años que sí, que tú tienes. Él nació como el 30. Más o menos, sí. ¿Y en el medio de mi tío Lico y mi tío Oliverio, quién? Oliverio. ¿De los que vivieron? De los que vivieron era Lico y Oliverio. Bueno, y después era Vicente. El más joven que mi tío Oliverio. Que Oliverio, sí. Bueno, y mi tío Lico nació como el 25. 1925. Y mi tío Oliverio el 30. El 30. Entonces, ¿la familia se fue para La Gloria? Sí, en el rancho. Pues sí, eran los Osunas, La Gloria, y así, ves, como te digo, ranchitos cerquita. Y eso fue del 25 al 30. Al 30, más o menos. Más o menos, muy bien. A ver, mami, ¿qué recuerdos tienes tú de cuando estabas chiquita? Del rancho, de lo que hacías. Yo me acuerdo cuando yo estaba chica, pues estábamos chiquitos y mami nos decía, o sea, Nena y a mí, nos decía, un día le va a tocar
moler el nixtamal a una en el metate y la otra lo va a remoler en el molino y va a sacar los testales. Y así, y un día la otra, éramos nena y yo. Y quebrábamos una la masa en el metate y la remolía el molino y luego teníamos que sacar testales. En un canasto panadero de unos grandotes que había, ahí llenábamos el canasto de tortillas. Y luego ya nomás terminábamos con las tortillas, nos íbamos a la presa a lavar. Y lavábamos allá en la presa, poníamos lumbre y que como, poníamos un baño a hervir jabón. Ahí hervíamos jabón para poder lavar la ropa. Y así lo hacíamos, pues una cosa y otra. Había veces que mis hermanos andaban arreglando, trayendo el ganado. Y yo tenía que montarme en el macho, sacar agua. Y nena, mi hermana, cubiaba. Nena, mi hermana, cubiaba porque papi hizo unas canoas largas y les puso una tabla así. Y ahí poníamos la tabla y se tiraba el agua en la canoa. Y yo estiraba en el macho. En la cabeza de la silla se amarraba el mecate y yo estiraba en el macho bayo y nena, mi hermana, cubiaba. Era una cubeta alta de lámina, así. Y donde la ponía nena, ahí se iba para adentro el no me acuerdo cómo se llamaba, de así, y se salía toda el agua de la cubeta. ¿Y nomás ustedes dos? Sí, pues nena y yo, sí, pues éramos las más grandes. Los muchachos hombres se tenían que ir a traer el ganado para que tomara agua. ¿Y mi tía Blanca? No, ellas no, ellas estaban en la escuela con mamá grande, ¿sí? Y si no, pues mamá les llevaba el maestro a la casa. Ya ellas ya no batallaron tanto. Abuelita, ¿ella dónde se crió? ¿En Mainero, dijiste? Sí, en Mainero. Aquí se casó, de aquel lado se casó, ahí en el rancho El Capote. Oh, ahí. ¿Y cómo fue a dar ahí? Porque hubo algo que mataban a la gente allá en México. ¿La revolución? La revolución, sí. La revolución, y entonces mamá grande se vino con toda su familia para acá, para el rancho El Capote. Entonces ahí se conocieron, papi y mami. Mi papi nunca había sido casado, él era muchacho grande cuando él se casó con mami, pero él nunca había sido casado. Nunca había sido casado, había sido soltero. Y así fue. ¿Se conocieron en el rancho El Capote? En el rancho El Capote se conocieron ahí. Y ahí se casó. Mi papá y mi mamá. Sí. Ahí en el rancho El Capote vivía mamá Docha. Era la hermana mayor de mi papá. Ahí vivía y nosotros la veníamos a ver mucho. La íbamos a ver mucho. ¿Cómo se llamaba? Pomposa Cantú. Pomposa se llamaba, era una señora blanca, ojos azules, alta, gorda, venía siendo prima hermana mía, pero como era mayor que nosotros, ella fue la que quedó de mayor en la casa de ella la crió mi abuela, ¿ves? Mi abuelita se llamaba María de la Luz. Bueno, eso de que se vinieron durante la revolución cuando hubo muchos problemas, ¿quién te platicó a ti eso? Mami nos platicaba que se vinieron cuando la revolución. Platícame de tu mamá, ¿qué clase de persona era, personalidad, carácter, todo eso? Era una persona bien linda, mami, no porque haya sido mi mamá. En primer lugar, muy educada. Ella se educó para maestra. En su juventud de ella se educó para maestra y era una señora muy seria, muy honesta. No me acuerdo qué persona vi que se parecía tanto a mamá. Era blanca, tenía sus ojos de color y alta. Muy, muy noble ella, muy buena persona, mami. Sí. Así es de que, no, pues, es el recuerdo. Cuando dices tú que se educó como para maestra... En México. ¿Qué fue lo que estudió o qué? Pues no sé qué estudiaría en México, ella fue maestra siempre. Yo he visto un retrato donde está tocando un instrumento. Sí, tocaba, sí, porque ella tocaba violín y estudió para tocar violín. Sí, tocaba violín ella.
¿Nunca se lo tocó a ustedes? No, pues nosotros, ya cuando nosotros vivimos casadas, que era cuando nos llamaba la atención, porque se había acabado el trabajo de la casa, ¿verdad? Pues ella ya no tuvo ella mucho. Su violín, yo no sé a quién se lo regaló. No me acuerdo quién se lo regalaría, no sé. Era una persona muy inteligente. Sí, seguro, muy inteligente, mami, bastante, bastante inteligente, sí. Bastante inteligente y tenía muy buen carácter ella. Muy buena persona. Bueno, ¿y conociste a Guajardo? Sí, lo conocí al Sinvergüenzones. ¿Se casaron en el 59? El 59. ¿Y viniste a dar aquí al rancho 3-4 meses después? Después, más o menos. Dices que cuando llegaste aquí te gustó mucho como... Sí, me gustó, era otra casita y todo, muy pobrecita, pero sí me gustó porque ellos eran muy buenos, muy buenas gentes. Eran muy buenos, me gustó mucho. ¿Quién vivía aquí cuando llegaste tú aquí? Pues Tana. Tana se casó despuesito que nosotros. Muy despuesito que nosotros se casó Tana. No, antes que nosotros se casó Tana, antes. Porque Régulo ya es grande. Ah, pero sí, pues es Régulo y es Hilda y es... Régulo, Hilda. ¿Y quién es la otra? Juanita. Ah, Juanita. Juanita era la mayor. Régulo y Hilda. Hilda. Yo no me la... Que no le gustaba que yo le pegara. Y una vez me hizo batallar tanto allá en la presa. Porque es el nieto mayor. Andaba carriando agua yo. Sí. Es el nieto mayor. Sí. Y entonces corrió y yo pesqué un terremoto. Y le aventé. Y en vez de pegarle a maíz, le pegué a apa. A ver, enséñale tu mano. Mira. Esa es la sí, una anécdota muy grande. A ver, dile, sí, platícale. Bueno, pero ahorita, primero vamos a terminar donde le pegaste a tu papá. Ya hace mucho calor. Porque ya vamos a prender el abanico otra vez. Ya, ándale, sí, ya, ándale, está yendo la gente. ¿Qué dijo mi tío? Cállate, pues me regañó mucho. Cállate. A ver, ahora... Ya me iba a devolver el terremotazo. ¿Qué edad tenías tú cuando te quemaste? Pues hace 22 años. ¿Cuántos años tiene Marisa? 22. ¿22 años para atrás? ¿Cuántos años tienes ahorita? Me da vergüenza. No, ¿y por qué anda diciendo? No, no me da vergüenza. Ya 47. Sabemos que naciste el 45, 47. Sí, naciste el 25. Sí. ¿Eh? Sí. 25. Pues, ¿qué tienes? 25. Joven. ¿Cómo pasó? ¿Qué te diré? Mira, vente, mijo, ya llegó el asmito. Ándale. Pues estaba poniendo lumbre. ¿Qué? ¿Y nomás hubo una explosión o qué? Pues es que yo no sabía que no era gas morado, era gasolina, ahora como gasolina. Y donde se estaba apagando la lumbre, yo le eché más y cuando le eché, explotó. Ya, hombre, con eso ahí. Ya con eso ahí. Ya me hiciste sudar. Oye, ¿pero cómo le hicieron? ¿De si, qué? Si ayuda médica no había aquí. Sí, me llevaron a Bravo con el doctor. Bueno, sí, pero Bravo. La ayuda médica en Bravo, pero para llegar allá, con el dolor y con todo eso. Pero ella se metió una... Pues fíjate que no me dolía nada. No, se metió una barrica de agua allá. ¿Te metiste una barrica de agua? Sí. ¿Y le echaron hielo ahí o no? No, nada, nada. Estaba fresca. Más pues Dios, Dios. Dios fue el que me hizo... Más mi Dios pudo. Fue el que me apagó. Porque estaba solitita nomás Mena y yo. Y mi abuela, pues no veía. Angelito, pues sí. Y Mena pescó una jarra de agua y me echó y se me apagó la cara. Entonces yo no sé, pues fue Dios el que hizo que yo brincara a una barrica, fíjate. Instintos. Dios el instinto. Y estaba una barrica seca y de la barrica seca brinqué a la llena. Sin saber ni cómo. Bendito sea Dios, fíjate. Sin saber ni cómo brinqué. Y tenés 25 años. Todavía no te casabas. Ya, sí, estaba maíto y Marisa sí. Tenía 6 meses. ¿Y dónde estaban ellos? Los traía mamá allá en la labor. En la labor. ¿Y mi tía regresó cuando oyó el griterío o no? Sí, se vinieron corriendo mamá y Mario. Uh-huh. Y traía a los niños chiquitos. Pues Marisa era la más chiquita y Yesenia. Inmediatamente te llevaban para Bravo. Ahí en China estuve...
No, en Bravo me curaron y me metieron en China. Tuve 2 semanas, yo creo, en China. Una semana o dos. ¿Qué mueble tenían aquí y quién te llevó? El carro de papá, un verde. Me llevó Mario, mi marido. Okay. ¿Él estaba aquí también? Sí. ¿Andaba en la labor? Sí. El que no estaba era Reulo ni Amparo. Reulo estaba en Michigan. Y de ahí de China me pasaron a Monterrey. En Monterrey tuve un mes. Y el teniente Carlos Cantú, el papá de él, es de los que hay descendientes todavía en Italia. Ana Carmen. Y de Manu Lalio, el abuelito de este. ¿Cómo estás? Bueno, la mamá de abuelita era Alejandra. Alejandra Cantú. Sí. Hermana de Eulalio Cantú. De mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Eulalio. Bueno, ¿y quién era el papá de Eulalio, la mamá de Eulalio? El papá se llamaba Plácido Cantú. Y ahí llegamos y ustedes dicen papá Plácido y yo digo papá Plácido. El señor Plácido nació. Es abuelo. Y él nació más o menos con... Es abuelo de él también. Papá Plácido nació en 1848. Y yo nací en 1948. Bueno, a los 100 años. ¿Y dónde nació el señor Plácido? Aquí, en la Alameda. La Alameda, aquí. ¿En este rancho? Aquí nació, aquí. Este terreno era de ellos y nosotros estamos aquí enseguida. Y todo ese terreno, y ya quedamos. Descendencia de ellos. Descendencia de Plácido. Y Bartolomé, que fue el que llegó primero. Hasta ahí sabemos, no sabemos de dónde venga Bartolomé. ¿De dónde ve? Sí. ¿Cómo dijiste? Plácido era hijo de Bartolomé Cantú. Y Bartolomé no sabemos de dónde venía. No sabemos de dónde venía. Y Plácido tenía otros hermanos que venía siendo el abuelo de mi tío Miguel, el papá de Tana aquí, que también viene de donde mismo. Ella viene de donde mismo, mi tío Miguel Cantú, pues por eso se llama Miguel, hijo del chamaco. Y viene de Serapio, un Domingo Cantú Vidal y un Lucas Cantú y... O sea, ese Lucas Cantú es hermano de papá Plácido. No sabemos muy bien la... mi tío Martín es el que sabe todo, fíjese, y nunca he apuntado yo, hombre. Bueno, ¿el tío Martín dónde vive? En Monterrey, el primo Charlo sabe dónde vive. Y él ha ido a la casa con él, ¿verdad? Yo sé, pero... Llévese un papelito y él le dice todo, hombre. ¿Y qué edad tiene el tío Martín? 83 años. ¿Y dónde se crió él? Aquí también anduvo. Venía a comer todos los días. Él es Daniel. ¿Quién es Daniel? Daniel, hermano de él. No, no. Daniel es el papá de ahí de donde levantaron a... De Rómula. De Rómula, del suegro, la esposa de Ángel. El papá de me levantó ahora, el suegro de Ángel. De Reinaldo. Ese es hijo del junto de Daniel. ¿Qué le gustamos, perrito? Sí, venimos de la misma, venimos de la misma. Aquí Bartolomé Cantú y de ahí venimos todos. Estamos aquí. Por un lado, por otro, pero ahí venimos. Este es el tronco. Ahí estábamos nosotros cuando el 22 de diciembre del 49, cuando se casó Macario, ahí estábamos nosotros y nos fuimos a calentar una alumbradona que había por aquí así. Una alumbradona, vámonos a calentar y nos fuimos. Dijo una llamarada que había y cuando fuimos llegando, que se apaga de repente la aldama y puras brasas, volvame el brasero. Y cuando íbamos llegando a la camioneta, pues nos apagó todo. Se acabó. A lo mejor era el oro de papá Plácido. ¿Dónde está? Por aquí es el oro. No, porque sí limpiaban el oro aquí. Y dice el tío Martín que dónde quedaría ese oro. Ese oro que limpiaban y que lo volvían a guardar. ¿De dónde salió ese oro? Pues lo tenía Bartolo. Bartolo, eran hombres muy ricos. Compró 8,000 hectáreas, que es como 20,000 acres. Fue lo que compró ese Bartolo, fue lo que tenía él. Llegó aquí y compró ese terreno. ¿Llegó aquí de dónde? No sabe. No sabemos de dónde. Si vendría del lado de Camargo. Dicen que eran españoles, de Cerralbo. Ah, sí venían de Italia, pero no sé de dónde llegaron aquí los primeros. ¿A dónde llegaron? ¿A qué parte? A Cerralbo. O de Cerralbo para acá. Los primeros ganaderos fueron Pedro Guajardo y Federico Cantú. Pero ganaderos en grande en borregas y vacas. Un muchacho que se llama Rolando Cantú, que es de China, el papá. Está jugando en Monterrey con los borregos del Tecnológico. Ese muchacho es amigo de muchachos míos.
aquí llega a la casa, pues está ponchadote, se llama Rolando y un hermano trabaja en migración. Dice que él se metió en internet y que investigó y que aquí entre medio de Monterrey y China por ahí llegaron esos Cantú y dice que ahí viene el nombre de Bartolomé Cantú. Entonces a lo mejor ahí se desparramaron, que ahí llegaron de Italia los primeros Cantú. ¿Los hijos de Bartolomé quiénes eran? ¿Hijos de hijas? Pues nada más sé de un Lucas y papá Plácido. No sé yo más. Necesita el tío Martínez, el que puede saber. Ahí él sí sabe cómo se llamaban todos los hermanos, porque él está más cerca. O sea, papá Plácido puede ser el abuelo de él. Y sabe que había. Yo me dijo que había un Lucas y un Domingo Cantú. Y, no sé. Por ahí viene como de Serapio, este es el alcalde de Reynosa. Ahí murió en el Corral de las Cabras. Corral de las Cabras, ¿con sí. ustedes estaban? Cuando era Alberto, ¿te acuerdas? Alberto Leal, era pastor y salió la canción, ¿te acuerdas? El Terrenazo. Y tiró un alarido a aquel hombre. Yo creo que era Alberto y ahí cayó Manuelito. De gusto. ¿Cómo se llama el papá de Manuelito? Ventura Dávila. Ya nos. Ya nos fregó. Nos estoy grabando ahorita mismo. ¿Creías que era de otro día con creía otra blusa? ¿O con la misma blusa? No, creía que andábamos en un paseo y andábamos con otra blusa.